sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash drum. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo acerca de una temática que se está hablando mucho últimamente en las redes sociales. Y creo que es un problema que está desarrollando mucha gente, la verdad. Y vamos a tratar hoy el tema del insomnio y, por supuesto, qué hacer para combatirlo. Pero no vamos a abordar solo eso, vamos a abordar el insomnio, las causas por las cuales este fenómeno se da o este problema se da, qué problemas puede causar y, por supuesto, como os he dicho con anterioridad, cómo podemos combatir el insomnio si sois una de esas personas que tenéis ese problema que, la verdad, es bastante incómodo y causa bastantes dificultades en el día a día, por decirlo de algún modo. Así que, chicos, antes de empezar con el vídeo, por supuesto, recordaros que os agradecería un montón si os suscribís al canal y dais a la campanita para activar las notificaciones. Ya sabéis que a mí con ello apoyáis el canal, me apoyáis a mí, me ayudáis mucho. Y, por supuesto, en un voladito dejáis el like y seguimos con el vídeo, chicos. Primero de todo, vamos a hablar de en qué perjudica el insomnio, cuáles son las incidencias más graves que este tiene o las más notorias. Y primero de todo, yo hablaría sobre todo de un factor a nivel psicológico y los trastornos que este puede generar. Me refiero al insomnio. Se toma como algo gracioso, como algo no dormir o no duermo lo suficiente, me cuesta dormir, pero realmente puede desarrollar problemas graves a nivel psicológico, como puede ser problemas de depresión, problemas de ansiedad, en el tema fitness y demás, ansiedad con la comida, porque si eres una persona que está a una dieta muy estricta y sufre insomnio y encima problemas de ansiedad, lo más seguro es que se levante en la noche a comer, y eso es un problema grave, aparte de todos los problemas que os digo derivados de estos trastornos alimenticios, TCAs y todo lo derivado. Por lo tanto, eso es un problema que hay que abordar. Aparte de ello, podríamos hablar de los problemas a nivel cognitivo. Me refiero, obviamente, cuando tú no duermes como debes de dormir, no cumples con tus horas de sueño estipuladas, 8 para la mayor parte de la población es algo realmente, puede ser inaccesible, pero bueno, un mínimo de 7 horas y cuarto, 7 horas y media, hay que intentar dormirlas, porque a nivel cognitivo no es lo mismo rendir. Por ejemplo, en tu día a día, a nivel, cuando podemos hablar, por ejemplo, a nivel de atender a tu clase y entender lo que estás estudiando, o atender en tu trabajo y hacer tu trabajo de una manera eficiente y eficaz, con cierta lógica y con cierta velocidad a nivel cognitivo, a nivel mental, o por supuesto podemos hablar problemas en el día a día, por ejemplo, de a la hora de coger un coche con sueño o sin sueño, pero con cierta limitación de tus capacidades, sobre todo a nivel de rendimiento o reflejos, por supuesto, de esto afecta el insomnio. Aparte de ello, podríamos hablar de cosas más obvias, como el bienestar en general de la persona en el día a día, que ya se encuentra bien, que sus sensaciones sean positivas a lo largo del día, a nivel que, coño, pues que no esté cansado, que tenga esta sensación de bienestar y no estar con un mal apetito, con ansiedad o con este tipo de problemas que se pueden desarrollar. Aparte de ello, que los niveles de energía, como os digo, que no sean óptimos, lo que al final repercute en esa sensación de bienestar, porque si tú no duermes lo suficiente, tienes problemas de insomnio y tienes una época, estás durmiendo 4 horas o 5 horas a duras penas, rompiendo el sueño en varios puntos, porque ese sueño no es profundo, no es un sueño de calidad y no es un sueño reparador, pues realmente, lógicamente, los niveles de energía a lo largo del día, como es lógico, el nivel de bienestar va a caer. Y, por supuesto, podríamos hablar también de la parte hormonal. Por ejemplo, cuando atendemos a hormonas, por ejemplo, la liberación por pulsos de GH dependiente del sueño, o, por ejemplo, la segregación endógena de testosterona, consiguiendo los mayores valores a primero de la mañana. O también podríamos hablar de la propia conversión de T4 en T3, que también se da por la noche con mayores niveles a primero de la mañana. Por lo tanto, para que estos niveles hormonales o para que estas funciones hormonales sean correctas y la recuperación y la transformación de hormonas o generación de hormonas nuevas sea idónea, la calidad del sueño ha de ser correcta, ha de ser un sueño profundo y, por supuesto, la duración del mismo ha de ser correcta. Lo ideal, lo que recomiendo a los médicos, 8 horas diarias. Y, por supuesto, si eres un atleta, que estos vídeos generalmente van... Este vídeo intentamos abordar el público en general, los problemas, pero también tenemos una pequeña parte del cual hablamos de los atletas. Cuando hablamos de atletas, lógicamente, los procesos de recuperación, cuando más se dan, son por la noche, como es lógico. Entonces, si tu sueño no es correcto, tu calidad de sueño no es correcta, tu duración del sueño no es correcta, tu recuperación a nivel muscular, si es un atleta de fitness, obviamente
no va a ser correcta. Y estos son los principales problemas que podríamos hablar cuando atendemos de un atleta o una persona que tiene problemas de insomnio o falta de sueño. Y ahora lo que vamos a hablar es de las causas. Vamos a intentar identificar las causas por las cuales se pueden dar trastornos del sueño o dificultades del mismo. Y lo primero que me gustaría abordar son, en parte, los estados psicológicos o, por ejemplo, las relaciones con el estrés. Muchas veces el estrés por trabajo, el estrés por estudio, el estrés por exámenes, el tener cosas en la cabeza que te dificultan el sueño o te hacen perder el propio sueño, ese diría que es el factor número uno en las personas que tienen trastornos con el sueño. Un hecho meramente psicológico y autosugestionado por la persona que no deja dar vueltas a un hecho que normalmente es trabajo, es estudios, es un problema con una relación, con una pareja, con unos amigos, con quien sea. Este es sin duda el factor número uno que puede estar causando problemas en el sueño de una persona. Referente a este tema que estamos hablando, desaconsejo totalmente el uso de benzodiazepinas o productos similares. Este tipo de productos son venenos. Sí que es cierto que hay gente que se los puede mandar a los médicos y gente a la cual pueden ser totalmente necesarios y justificados por los médicos, ¿vale? Pero este tipo de fármacos, este tipo de drogas son peligrosísimas, crean mucha dependencia y me parece que en el día de hoy se sobreabusan terriblemente. Tanto personas que lo tienen recetadas abusan de ello, como personas que no tienen recetadas y los utilizan. Son fármacos que siempre digo lo mismo, alejaros de las benzodiazepinas o similares. Son muy peligrosos y crean mucha adicción, ¿vale? Si os la receta vuestro médico, hacéis caso a vuestro médico, ok. Si está justificado, ok. Pero cuidado con ese tipo de cosas porque no son la solución a mejorar trastornos del sueño. Aparte de ello, cuando hablamos de nuestro sector, de mi sector, del mundo del fitness, aquí sí que podríamos hablar de más problemas. Por ejemplo, derivados con un sistema nervioso central saturado. Una persona que tiene un sistema nervioso central saturado sí que puede desarrollar más problemas del sueño o un sueño de no tanta calidad, de no tan profundidad, un sueño bastante liviano, un sueño que se rompe con cierta facilidad, un sueño que no es profundo. Vale, problemas derivados de un entrenamiento de alta intensidad por tiempo prolongado lo puede causar, por supuesto. Además de ello, cuando estamos en el escenario de un atleta y el atleta, por ejemplo, coloca el entrenamiento, un entrenamiento de una intensidad elevada relativamente al final del día, antes de dormir, antes de cenar. Hay gente que no le pasa nada y duerme por el propio cansancio del entrenamiento, pero hay gente que sí que es cierto que reacciona de la manera opuesta, que por esa activación, esa saturación del sistema nervioso central dificulta el sueño. Por lo tanto, si eres uno de estos atletas, igual es una idea muy buena, si puede ser posible en tu día a día, colocar el entrenamiento en momentos más adelantados del día. Y por supuesto no podemos dejar de lado a la gente que sigue dietas hipocalóricas, que lleva mucho tiempo en dieta hipocalórica, reduciendo su nivel de grasa corporal, reduciendo calorías, el déficit calórico es muy acusado, generando problemas del sueño. Al final, esta gente realmente cuando llevamos mucho tiempo en déficit calórico, mucho tiempo reduciendo grasa corporal, mucho tiempo a dieta en definitiva, el sueño tiende a fastidiarse, tiende a perder tanto calidad como duración del mismo. Por lo tanto, todos habéis oído, por ejemplo, el caso más extremo, los competidores antes de una competición. El sueño de un competidor antes de una competición depende quién sea, ¿vale? Hay gente que se le fastidia 10 semanas antes, hay gente que se le fastidia 3 antes. Cuanto menos son las semanas, mejor, por supuesto. Pero es muy clásico, es un sueño en el cual puedes caer dormido relativamente pronto, pero te despiertas a una hora, te despiertas a las 12, te despiertas a la 1, a las 2, te despiertas a las 2 y media, a las 3, a las 4 a mear, a las 5 a mear, a las 6. Es un sueño de una calidad muy pobre, un sueño que te hace levantarte repetidas veces en una noche y que muchas veces por puro aburrimiento de no intentar seguir dando vueltas en la cama para dormirte, te acabas levantando sin cumplir con tus horas de sueño ni por supuesto con la calidad y la profundidad que el sueño se merece. Y ahora diréis, ¿cómo podemos corregir el sueño? Primero vamos a hablar, antes de hablar de meteros en temas a protocolos con suplementación, vamos a hablar de temática de cosas que realmente podamos hacer uno mismo para mejorar factores del sueño. Perdón, para mejorar la calidad y la duración del mismo. Y el primero y más importante es cuando hablamos de autosugestión, es un factor psicológico, el hecho de abordar de otra manera a nivel psicológico cualquier problema que podamos tener a nivel de estrés. Es fácil de decir y difícil de hacer, la verdad. El cambiar la mentalidad acerca de los problemas o hacer que las cosas te dejen de quitar el sueño. Pero sin duda el factor más efectivo, el factor más importante, el factor porque la mayor parte de gente tiene problemas de sueño, que son meramente factores psicológicos, factores de estrés. Entonces, orientar tu día a día de otra manera, orientar tus estudios, tu trabajo, cómo te tomas tus problemas con tus amigos, con tu pareja, con tus relaciones, orientarlo de otra manera y hacer que no te quiten el sueño, sí que esto sería la solución número uno para toda esa gente que se ve afectada y mentalmente es ciertamente débil y se ve muy afectada por ello. Yo siempre lo digo, a mí a los 20, 21, 19,
cualquier problema, por pequeño que fuera, me jodía el sueño. A día de hoy es raro que un problema me joda el sueño, y es simplemente otra orientación que le doy, otra manera que tengo de pensar, otra manera que tengo de ver las cosas realmente, o que mentalmente me considero que soy más fuerte de lo que era antes. Pero es muy importante que seamos conscientes de ello, que consigamos dar otra orientación, porque así tu sueño va a ser de mucha más calidad. Y como os digo, el factor determinante número uno para mí en el sueño es un factor meramente psicológico, y es sin duda alguna el más difícil de trabajar, y muchas veces la persona o el atleta va a depender de un experto, un psicólogo, que le ayude a mejorarlos, pero esto no es malo ir al psicólogo, ¿vale? Suena un poquito a loquero, pero un psicólogo es una persona que os puede ayudar muchísimo si tenéis problemas con el sueño derivados de factores psicológicos, ¿vale? Y principalmente muchas veces es autosugestión por problemas del día a día. Cuando hemos hablado de los atletas y del sistema nervioso central, sí que es cierto que es interesante colocarse más semanas de descarga de entrenamiento. Yo siempre recomiendo hacerlas entre cada 4 y 6 semanas, colocar una semana de descarga de entrenamiento. Yo sí que es cierto que lo noto, que me saturo a nivel del sistema nervioso central, pero rara vez pierdo el sueño, no sé, que sea precompetición muy cerca de una competición, que sí que lo pierdo, porque al final no puedes parar de entrenar, la dieta es muy restrictiva, tienes factores que te van a acelerar, utilizamos estimulantes, pues este derivado al final es una bomba, ¿vale? Para tu sueño. Pero sí que es cierto que en las semanas de descarga de entrenamiento, cuando hablamos de gente que pierde el sueño por ello, lo dificulta, yo no lo noto de esa manera, pero por ejemplo, sí que es cierto que yo cuando ya voy muy petado de entrenamiento, muchas semanas, alta intensidad, empiezo a notar cierto tic en los párpados, en el párpado izquierdo, en el derecho, un tic que para vosotros no sería visual, pero yo sí que lo noto, porque yo me miro delante de un espejo y casi no me lo veo. Cuando lo pregunta a la persona, oye, ¿notas que me está temblando el párpado? No me lo ve, pero yo sí me lo noto. Es una sensación muy incómoda y que lo soluciono de la siguiente manera. Entrenando la semana posterior, y en vez de 5 o 6 días, entrenando 3 días, puro bombeo, una intensidad baja, problema resuelto. 1 o 2 semanas, depende cuando esté. Pero eso es un hecho, que es una manera que yo tengo de identificar cuando me estoy empezando a estar saturado, con un tic en el ojo, tócate los cojones, y lo soluciono bajando la intensidad de entrenamiento y colocando semanas de descarga. Por lo tanto, si creéis que este es el problema del empeoramiento del sueño, podéis colocar una semana de descarga de entrenamiento, que es algo que recomiendo, como os digo, cada 4 o 6 semanas, ¿vale? Reducir tanto el volumen, el número total de series de entrenamiento, y por supuesto, cuando hablamos del volumen, hablamos del volumen, entrenar, por ejemplo, 3 sesiones de entrenamiento, bajar el número de series del propio entrenamiento, y por supuesto, lo más importante, dejar el sistema nervioso central sin sufrir, entrenar a bombeo, quedaros lejos del fallo, RIR 5, RIR 6, ¿qué más da? Entrenar a puro bombeo, olvidaros de cualquier tipo de técnica o ejecución de alta intensidad. Vais, bombeáis, bombeo un poquito el pecho, bombeo un poquito el tríceps, bombeo un poquito el hombro, 40 minutos y me piro. Día de descanso, día de pierna completa, lo mismo, bombeo el cuádriceps, bombeo el glúteo, bombeo el femoral, me piro, un día de descanso. Y el último día que nos quedaría, pues el de espalda y brazo. Bombeamos y nos vamos. Muy sencillo, semana de descarga de entrenamiento, 1 o 2 seguidas. Y cuando el problema puede ser la hora de entrenamiento, atletas que entrenéis realmente tarde por la noche, realmente si no tenéis otra, no tenéis otra. Pero sería muy interesante hacer un esfuerzo y cambiar el entrenamiento otro punto del día, como si es en ayunas antes de comenzar vuestro trabajo, vuestro día a día, o en ese descanso del trabajo, porque trabajáis jornada completa con horario partido. No queda otra ahí. Y ahora, por último, en el vídeo vamos a hablar de algunos protocolos de suplementación que pueden ayudar a lo mejor el sueño, protocolos que realmente a mí me resulten interesantes para lo mejor el sueño. Y principalmente os voy a hablar de 2 protocolos o 2 productos que a mí realmente me gustan. Sé que todos habéis oído hablar muchísimo de la melatonina, y muchos dicen melatonina para dormir, es un producto natural y funciona, sí, muy bien. Pero realmente yo, si tuviera que elegir un producto, antes que la melatonina, sin duda alguna, el producto que elegiría es el 5-HTP. Aquí podemos también hablar del triptofano, ¿vale? Vamos a hablar de 3. Melatonina, 5-HTP, que es con el que me quedaría sin duda, y triptofano. ¿Qué pasa melatonina? La melatonina es la última en la cadena, justo después de la serotonina. Por lo tanto, metiendo melatonina, no tenemos valores más elevados de serotonina, que es la hormona de felicidad. Por lo tanto, me parece muy interesante utilizar algo que se encuentra arriba en la cadena, ¿vale? Como podemos hablar de 5-HTP. Podríamos hablar de triptofano. El triptofano, 5-HTP, 5-HTP, serotonina, serotonina, melatonina, ¿vale? Esa sería la cadena. El problema del triptofano es que parte del triptofano acaba formando proteínas, cosa que nos interesa, y acaba formando niacina, ¿vale? Otra cosa que realmente nos interesa para mejorar el sueño. Pero cuando nos saltamos el paso del triptofano, directamente esa parte del triptofano se transforma en 5-HTP, cogemos el 5-HTP, metemos 5-HTP, con ello conseguimos valores más elevados de serotonina y como consecuencia valores más elevados de melatonina, me parece sin duda alguna el producto más interesante, ¿vale? 5-HTP, 100 miligramos antes de dormir, 200 miligramos en función del peso, es sin duda alguna de las mejores opciones que tenemos para la mejora del sueño. Y cuando ya hablamos de atletas de fuerza que quieren también mejorar su composición corporal, es muy interesante juntarlo con CTMA,
o por ejemplo zinc helado y magnesio helado, todavía mejor por su cuenta. No obstante, aquí estamos tocando los protocolos por encima, pero chicos, si queréis conocer todos estos protocolos de mejora del sueño en cuanto a cantidades, productos exactos, qué producto recomiendo para mejorar el sueño, os recomiendo mi Patreon, chicos, os lo dejo aquí. patreon.com/deangelovip. Aquí hablamos exactamente de protocolos con los productos, recomiendo marcas de productos, qué productos utilizar, cantidades exactas de productos que os puede ser terriblemente útil. Entonces, chicos, si no habéis echado un ojo a mi Patreon, echadle un ojo porque la información que subo ahí es oro, es de mucha calidad y os lo recomiendo 100%. Y el segundo producto del que quiero hablaros es uno que estaréis oyendo mucho últimamente, que es el CBD, porque tiene muchísimo bombo en las redes sociales, cada persona tiene su empresa de CBD y todos tienen 18 códigos para venderos CBD. Sí, ok, veréis todo, que lo toman a la mañana, que lo toman al mediodía, que a la noche para mejorar la recuperación muscular, patín, patadán. Vale, CBD antes de dormir si tienes problemas de sueño, punto. Es que no hay que complicarse tanto. CBD es un producto que está teniendo tanto bombo, pero me parece que está muy... sobrevalorado. ¿El CBD funciona? Sí, funciona. ¿Cuándo hay que tomar CBD? O tengas problemas de sueño. Punto. Ya está. No te lo tienes que comer como si estuvieras tomando unas rabas un sábado a la mañana, ¿vale? El CBD es para paliar un problema y mejorar un problema. Si tienes trastornos o problemas del sueño, puedes utilizar CBD antes de dormir. Es un producto totalmente natural, libre de THC, por lo tanto, es legal. Entonces, como os digo, su utilización generalmente antes de dormir, en función de su concentración, unas gotas de manera sublingual, aguantándolas de manera sublingual 50-60 segundos. Y es algo realmente efectivo para mejorar, como sobre todo os digo, la calidad del sueño. Más de lo mismo en mi Patreon, podéis encontrar protocolos más exactos en cuanto a también hablando de qué marcas de CBD utilizar, qué concentraciones utilizar y protocolos exactos de cómo utilizarlo. Os invito a pasaros por mi Patreon, en la descripción del vídeo lo tenéis, chicos. Y hasta aquí llegamos al vídeo de hoy. Espero, por supuesto, que si eres una de estas personas que te cuesta dormir, te haya ayudado el vídeo, que dejes tu like y, por supuesto, nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao!